Así tiene que dar la vuelta. Así. Estás en directo a la tercera bala vencida. Hola, Alle in Linie. hola. Nadie. ¡Nul, nul, nul! Bueno, igual empezamos. Estamos justamente hablando de un tema que es cómo atraer a un hombre y cómo es el dato científico para saber qué es lo que le gusta a un hombre, cómo conquistar. ¿Ah? ¿Quién está por acá? A ver, vamos a ver, Laurita, Laurita. Sí. Milia, la tercera bala vencida, sí. A ver, Isabel Santillán, espérate. Isabel Santillán, no se escucha, ¿de verdad? Laura, a ver, a ver, a ver. Mili, hola, hola. ¿Me escuchan o no me escuchan? Dígame, ¿sí o no? Ah. Isabel dice que no escucha. Ana Patala, contesten, por favor. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, gracias, Ana Patala. Bueno, gracias, Diana Carolina. Acá estamos. Vamos a empezar de cero. Hola, La época llegó, fuera la tristeza. Siempre somos más que miran a la depo. Hola, la gente. La depo ya llegó. hola, 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 La depo es onda. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Les que les que? ¡Ay, sí! ¡Viste! ¡Chis! Gracias, bebé. Bueno, a ver, sigamos, sigamos. Estuve viendo que el otro ha sido pequeñito. Sí, mi hijo y yo cantando la repo ya llegó. Gracias. Ana Muñoz, saludos, Cris, felicidades por tu canal, que todos los temas que compartes. Sí, es bastante estresante, parece fácil, pero bueno, ya. ¿Qué es atractivo para los hombres según la ciencia? ¡Wow! Gracias, Silvia Mora. Bueno. Primero vamos a ver a la mujer. Me da mucho escuchar a tu hermoso bebé. Gracias, Laura, muy amable. Bueno. Salud por ustedes, salud por el canal, salud por todo. Gracias por su paciencia. Vamos a hablar primero del atractivo hacia la mujer hacia el hombre, ¿no? Yo estuve mirando el tema de la barba. El tema de la barba. Que la historia así rapidito de la barba. Susi, dejando su like, poniendo orden, poniendo orden. La historia de la barba antes era un símbolo de honor. Era como un lujo tener la barba. Y a la vez, cuando alguien cometía un error, se la cortaba. Era también un símbolo de justicia, se puede decir, o de castigo, ¿no? Entonces, era un símbolo de virilidad. Hola a todos, la tercera bala vencida. Entonces era un símbolo de bebé. Está No, no, funcionando. no me desconcentres. Es un símbolo de virilidad. Entonces, de humillación cuando se la cortaban, porque se cortaba mal. Sí. Pero ahora hay gente con decisiones, con ideas encontradas, ¿no? Pero hay mujeres que sí les gusta. Yo creo que también depende mucho de la cultura. En la cultura latina gusta mucho la barba. Pero, ¿por qué le gusta a la mujer la barba? O al hombre, ¿por qué le gusta la barba? Vamos a ver, acá estaba apuntado. Acá está apuntadillo. Uno, porque te rasca. ¿Qué hace por acá? Oh. La otra, porque lo ven sexy. Otra, porque es muy sutil, ¿no? Les gusta a las mujeres la barba, o a los hombres también, quizá, ¿no? Barba de 3 días. ¿Ah? Te rasca y te raspa. Lady Sánchez, gracias. ¿Ah? Y tienen más testosterona los hombres que tienen barba, porque tampoco es fácil tener barba. Hay gente que tiene 4 pelitos, hay gente que la tiene demasiado y aparece un oso. Hay que tener una barba bonita. Y es caro también mantener la barba bonita. Ayer justamente decía Isabel que tener barba, si te enamoras de tu chico y luego se deja barba, wow, es difícil, ¿no? Pelos en las piernas. Mi esposo tiene barba. No tanto, claro está. A mí me gusta solo cuando encuentro sus pelitos, me molesto, sí.
Pelos en las piernas y en los brazos. Ángel, a mí no me gusta la barba, menos si es como el de la película de Náufrago. Entonces yo, por mi experiencia, lo que yo he vivido, yo me he dado cuenta que hay hombres muy guapos y que la mujer a propósito le dice, déjate barba. Y se le ven horrible. Yo he visto, mira, acá he visto hombres hermosos, lindos, y pasan, no sé, 3-4 meses y los veo con barba. Yo, horrible. Y encima por acá tienen blanco, por acá tienen un hueco, horrible. Digo, ¿qué? Me dice, mi esposa me ha dicho que me ponga, porque los hombres son tan guapos, esos hombres que yo digo, que con la barba, horribles, horribles, horribles. Entonces hay mucha gente que le dice, déjate barba, y se ponen horribles. Uno de esos casos es mi querido y adorado hijo. Es guapísimo, pero cuando se pone la barba, unos pleitos, no se imaginan cómo me peleo. Le digo, por favor, sácate esa barba. ¿Y sabes lo que me dice? Es que todas las chicas me dicen que les encanta mi barba, sobre todo mi novia. Claro, para que se le vea feo. No sé qué piensan ustedes, pero para mí, que la mujer lo hace para que el hombre se le vea feo. Es como Angelina Jolie cuando estaba con Brad Pitt. Brad Pitt es uno de los hombres más lindos del mundo. Y cuando se puso la barba, bueno, fue por una película, ¿no? Horrible, horrible. Entonces, de verdad, a mí particularmente no me gusta la barba. No me gusta la barba. Así que hay gente que sí, ¡Juancito! Tipo Lizay, son guapetones, ese Juancito. Yo me depilo en verano con el calor. Mi esposo tiene su máquina especial de cortar si le queda bien. Mi hijo se ha comprado una porque queda bonito cuando se marcan y todo, pero si no, es horrible. Leonardo DiCaprio se envejeció. Leonardo DiCaprio fue el que se puso la barba, ¿no? ¿O fue Brad Pitt? Los dos, ¿no? Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, también dice Jairito. Se envejeció, se le ve horrible. Susi, ¿qué piensas de la barba de Jesús? Bueno, ustedes saben en la foto, los dibujos, pero ¿tenía barba de verdad, bebé? ¿Jesús? No hemos estado por ahí. Bien arreglada, se ve bonita y varonil. ¿Ah? Dice bebé que no piensa. Pero ahora. En esa temporada de los romanos han empezado a afeitarse. Ah, ya. Bebé dice que en la temporada de los romanos han empezado a afeitarse. Era un lujo también porque no existían las máquinas de afeitar, no existían esos cueros, ¿no? Con esas navajas. Era un lujo. Solamente los millonarios podían afeitarse. Sí, porque nadie tenía una máquina afeitar. Me parecía más atractivo, pero bien cuidada. Milly, a mí Brad Pitt nunca me ha gustado, la verdad. Por favor, Milly, es tremendo churrasco. ¿Ah? ¿Cómo sin barba? No me gusta. Es hermoso, ¿no? Creo que Brad Pitt es uno de los hombres más hermosos del mundo. Está catalogado. Acá dice el bebé. Está catalogado como el hombre más hermoso del mundo. Hay cremas muy baratas para depilar. Pásame el nombre, Jairito, para mandarle a mi hijo. Mira, acá el sabelotodo de Juancito. En la época romana creo que apareció el higiene. ¿Será la higiene? Bueno, Mari Carmen, Cris, yo he escuchado que la barba es el maquillaje de los hombres. Y a algunos realmente les queda muy bien, sí. Hay que tener barba de lija. Hoy salimos gente. Ay, no, Cris. Hay barbas que se ven bonitas. Otras muy largas. No me gustan las barbas. Envejecen. Es horrible. Acá el bebé quiere hablar. A ver. Preguntan cómo a ellos, si ellos conocen este grupo de músicos ZZ Top. Dice que si conocen el grupo de músicos ZZ Top. Dice que la barba le llega a la barriga. ¡Ay, qué horrible! Yo, ¡ay, no! Gracias, bebé. ZZ Top, así se llama. Chris Evans. Es simpático. Mira, Susi dice que sí lo conoce. ¿De dónde son, bebé? Dice que sí. Dice, Susi dice que sí lo conoce. De Texas. Allá, con razón que lo conoce, pues Susi está en Texas. Sí, 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 ahí está ella. O sea, las películas son mentirosas, pues están impecables. Bueno, en la película le ponen filtros, cine, imagínate. A mí me dijeron que con barba parezco maleante. Es horrible. O quizás tengas tu barba muy separada. Cuando la barba está así separada, horrible. Son mis vecinos, dice. Allá. No a todos los hombres les queda la barba. No, 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 no. ¿Qué más quiere decir? El bebé está acá de metete. Siéntate acá acostado. Ven, bebé. No, tú, ¿ah? En la, un poco es, de rock, no, en la, ZZ Top. Los sí, árabes sí, se dejan la... Sí, sí, top. Así es. Sí, ZZ sí. Top. Sí. Allá. Sí, esos dos tipos. Ay, no. Ay, ya.
Ok, Dankeschön. Los metaleros tienen cabellos y barbas largas, tipo vikingo, la barba cerrada es hermosa, Laura. Sí, los he visto, mira pues, Jairo, con el autor rojo antiguo, sí, top. Mira cómo conocen, yo no lo sabía. Me encantan los hombres con barba y con pelo en el pecho. Wow, María, cómo. Y en los brazos. A ver, hola bebé, déjanos ver tu barba. Bebé se afeita todos los días. Pero bueno, a mí, y en las encuestas, porque esto es un estudio científico, en las encuestas dicen que sí les gusta, lo voy a repetir porque creo que lo dije en el otro, ¿no? Les gusta porque te rasca, porque es sexy, porque es sutil. Una barba de 3 días, wow. ¿Ah? Te raspa, te rasca y te raspa. Y dice que los hombres que tienen barba tienen más testosterona. Wow. ¿Y por qué no les gusta? Eso sí, poquito, por favor, los que le dan asco, las que tienen su barba acá. A ver, imagínate que yo he visto, toman leche y se le queda acá. ¡Ah! O comen un arroz y pegó a la barba. ¡Ay, no! No, 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 no. O los que fuman, tienen olor a cigarro. Toda esa barba huele a puro cigarro. ¡Wow! ¡No! Hay hombres que la barba los hacen ver como viejos. ¡Horrible! A mí no me gusta. Hay otros que les queda bien. También hay chicos que se dejan crecer un poco la barba porque sin ella parecen niños. Pica mucho cuando es más de 3 días. Claro, sí. Eso pasa cuando uno se depila. ¡Ay, te pica horrible! Cuando ya crece ya no te pica tanto. Mi pobre nieto tiene 12 años y se llenó de pelos en todo el cuerpo. Pidió urgente depilación. ¡Ah! 12 años. ¡Wow! A mí me enamora la personalidad. Sí hay tema de conversación. Eso, a eso voy, a eso voy. Acá está. Muy poblada, ¿no? Aunque te lo cuide, se ve antihigiénico. El bigote, a muchísimas no les gusta. Y la barba de leñador. La barba es un símbolo de honor que se cortaba solamente con un castigo y era un símbolo de virilidad. ¿Ah? Ahorita voy a hablar lo que está diciendo Mili. ¿Qué es atractivo para los hombres según la ciencia? Neurociencia. ¿Qué le gusta a los hombres de las mujeres? Mira, vamos a hablar primero de lo físico, pero después, al final, les voy a decir qué cosa es lo que más pesa. Por eso que siempre dicen, la suerte de la fea, la bonita, la desea. Entonces, hablando de lo físico, a ellos les gusta más un busto que una pompis. ¿Qué creen ustedes que les gusta más? En las partes íntimas también te pica, sí. Se dice que una barba tiene más bacterias que un baño. Sí, lo vi, pero me dio cosa decirlo. Dice que tiene restos fecales. ¿Qué les parece? Sí. Porque a veces se limpia, se agarra, se ponen. Dice que la computadora también. Tú agarras la computadora y después están agarrando la cara y ¡uf! ¿Qué creen ustedes que le guste más a un hombre? Creo que el busto, Mili Paz. Depende del país. Bueno, según el estudio, es un estudio hecho con miles de personas y dice que más les gusta el pompis, más que el busto. A ver, mujer rechaza, cintura, cadera. Sí. Le gusta más el pompis que el busto. Hay gente que paga para hacerse, ¿no? Y le gusta la cintura, le gustan las caderas, le gustan los labios gruesos. Le gustan los labios gruesos, le gusta una persona natural. Y después dice que mucho atrae. Hablando ya de la parte interna, atrae mucho la voz. Atrae muchísimo la voz. Y ahora le voy a decir, ¿qué más atrae? ¿Qué más atrae? Y, por ejemplo, inconscientemente, si tú haces esto, ¿sabes lo que significa? Si tú inconscientemente haces esto, quiere decir, vamos a poner un poquito más abajito. Más abajito. Si tú haces esto, o sea, más abajo, ¿no? Pero si tú haces esto, ¿qué quiere decir? ¿Saben algunos? Está conversando con una persona y está así. ¿Qué quiere decir? Que cruzan los brazos. ¿Qué quiere decir? Y las manos. Poco maquillaje. Cris, eso lo he oído demasiado. Sí, Alejandra. Mira, le gustan más las pompis. Sí. Le gustan más las pompis. Sí. Y las manos. Las manos les gusta estar cerrado emocionalmente. Claro, Brisa. Muy bien. No te interesa, no me molestes, no voy a hablar ni te voy a contar nada.
Gracias. Las piernas, es interesante, yo he estudiado el lenguaje corporal. Las piernas, si tú estás acá, una persona que no te gusta y la persona que sí te gusta, la que no te gusta, si está acá, si la que está, la, no, tú haces así y tu pierna la pones para el lado de la persona que te cae bien y que te gusta. Entonces, si tú estás en una reunión y alguien se sienta a tu lado y tú estás acá, y si esta persona es así, mejor vete de su lado porque no quiere estar cerca a ti. Pero si esa persona que está acá y está a tu lado hace así, es porque le interesa, le agradas. No necesariamente para una relación, simplemente eres una persona agradable estar junto a ti. ¿Ah? Así que eso es muy importante. ¿A dónde cruza la pierna? Si cruza la pierna para tu lado, el pie para tu lado, es porque le interesas, no importa. El cabello con olorcito a coco, qué rico. Cuando cruza los brazos, está cerrándote. Sí, la agarras, mientras más larga, mejor. No, Jairo, yo lo he leído, lo he visto, y dice que odian los hombres las mujeres con uñas largas. Así que cuidado, tanta manicure, uno que se pone que, ay, yo estoy que sufro cuando se me rompe una uña, ay, yo quiero mi uña larga. No les gustan las uñas largas. Estoy hablando de un estudio de miles de personas, no digo que a todos, pero es un estudio de miles, 200.000, 300.000, 400.000 personas. Les hacen ese estudio y las uñas largas no les gusta, no les gusta. Evita cruzar los brazos, haz contacto visual. Acá, no sé, Jairo, tú que estás acá en Alemania, Mili, que estás en Alemania, acá, ellos están hablando y al toque voltean y te miran, si los estás mirando. ¿Les ha pasado? A mí me pasa cada rato. Ellos hablan, hablan, y yo veo que hablan con Peter. Entonces, yo acabo en la conversación, me van a voltear y mirar para otro lado. Pero yo digo, bueno, voy a mirarlo. Y cuando lo miro, él voltea y mira que yo lo miro. Eso es contacto visual. Les gusta a los hombres que les den contacto visual. Les encanta. Así que, míralo. Uñas de dama, cortas, como Lady Diana. Los labios rojos. ¡Uy! Eso de acá también. Perfume de bajo alcance. No, no, no. Ahorita les digo. Ángela Guevara, a mí lo que me encanta de un hombre es la educación, que tiene que ver a tratar a las personas sin excepción, que sabe controlar sus emociones, decidido, mente abierta, no dramático. Creo que tengo la mirada pesada. A mi esposo no le gustan las uñas largas. Una vez después de enseñarle mi manicure, me dijo, las manos es lo último que le mira a una mujer. Pero nosotros sí. Yo me acuerdo cuando estaba de modelo, lo primero que me dijeron, siéntate, enséñame tus manos. Fue lo primero que me dijeron, enséñame tus manos. Y he visto acá en Edeka, en el supermercado, todititas las cajeras, toditas con manicure. Y se supone que acá no se usa mucho, ¿no? Pero todas con manicure. La sonrisa, sí, la mirada dice todo, esto es importante, mirar los ojos cuando hablamos. Perfume sutil, tampoco invasión. A mí me encantan los ojos, el porte, la altura. Gracias, Yané Montero. Ay, Cris, más exigentes somos las mujeres. Saludos. Jesús Mercedes Lavallén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Diana Carolina, ayer un alemán me dijo que le encantó mi olor dulce azúcar. Dijo que es muy femenino. ¿Qué hacía ayer un alemán oliéndote, Diana Carolina? Ah, no suelo mirar mucho porque cuando miro, me regresan a ver, pero no miro fijo. Mili Paz, caso diferente con mi ex. Él me pagaba la manicure y mi make up. Depende de la persona, pero hablamos de la mayoría. A mí, por ejemplo, me encantan los ojos celestes o verdes. ¡Juancito! ¿De hombres o de mujeres? Bueno, entonces, mira esta frase. Maquillaje. Una cosa es maquillaje y otra cosa es un disfraz. ¿Ah? Pues yo he bajado un poquito mi maquillaje porque yo después me miraba y decía, ¡wow! Porque me hice las luces y todo eso, pero no, yo creo que mucho. Entonces, ahora ya bajé, me hago mi rey y me ahorro sombras también y me ahorro para sacarme el maquillaje porque es terrible. Maquillaje, no un disfraz. No le gustan ni flacas y no le gustan ni gordas, ni altas ni bajas. No, no, Cristina, el carisma lo puede todo. O sea, la labia. Hay muchos no agraciados, pero tienen una autoestima tremenda que atrapa. Ahorita lo tengo para acá. Dice que había un experimento que yo ya lo he contado, pero estaba en un restaurante y se acercó a preguntarme si conocía un lugar de Cusco. ¡Wow! Comenzamos a hablar. ¡Allá! Son las mujeres que les gustan las billeteras, eso nada más les atrae. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque con pan y cebolla está difícil. Dice que hubo un, eso ya lo he contado, pero para los que no saben, hubo un experimento y una mujer guapísima, por ejemplo, se acercó a 10 hombres. Algunos ya lo saben, ¿no? Se acercó a 10 hombres y a los 10 le dijo, vamos a hacer el amor.
¿Cuántos creen que aceptaron? A ver, digan cualquier número. Un estudio de 4.000 mujeres y dijeron, pero la vez pasada yo lo hice un poquito más, ahora es un poquito menos porque era, el estudio ahora es más grande, ¿no? Una mujer guapa se te acerca a un parque y te dice, ¿quieres hacer el amor conmigo? ¿Cuántos hombres dicen sí? ¿Cuántos hombres dicen no? ¿Ah? 9, ya la sabía. Ah, ya. Pero en el estudio dice 7.5 porque el estudio era con muchísimas mujeres, algo de 4.000 mujeres. El otro era de 100, ¿no? Pero en un estudio más grande, 9. ¡Todos! Anda, patala, 9. ¿Por qué? Porque ese uno que dice no es porque está de novio y se va a casar. Es que el hombre se activa en forma diferente. El hombre es muy visual, es muy visual, pero se activa de otra forma. Por eso que la mujer no, la mujer es más, siempre digo yo, le habla bonito, caballero. Ahora le voy a explicar cómo conquistan los hombres, qué palabras usar. Está bueno, está bueno. Yo creo que esto también puede ser para hombres y mujeres porque yo lo he aplicado y me ha funcionado. Yo lo iba a decir 8. A mí antes no me gustaba nada de los hombres con cabello un poco largo, pero el alemán con el que hablo le queda muy bien, su melena rubia, un poco larga, y hay otros que exageran, parece Rapunzel, sí, horrible, horrible, yo he visto, el 2.5 estaba en horario de trabajo, Silvia Mora. Jairo, una persona triste, aunque lo tenga todo, pierde mucho, si sonríes tienes un carisma, eres amable, con ganas, te embelleces, ser femenina, ser masculino, sí, sí, como dices tú acá, no sé qué pasa, la gente no ríe, muy pocos, hay mujeres que solo se fijan en el dinero del hombre, qué barbaridad, cómo puede ser posible eso, sonreír, lo que dice Jairo, sonreír, sonreír, dice que incluso, mira, pues, yo que decía, ay, mis lentes, que se me ven. Dice que los lentes te dan seriedad. Tú entras a un sitio con tus lentes, se te ve intelectual, se te ve seria. Los lentes dan seriedad. Dice que a los hombres les gusta, y a las mujeres también, dice, un poquito de músculo. Estoy hablando primero de la parte externa. Un poquito de músculos, ya sea unas piernas gordas, pero no gordas, sino unas piernas trabajadas, ¿no? Unas piernas bonitas, una minifalda, un short, pero con piernas bonitas, sin celulitis, unas piernas bonitas. Eso es lo que le atrae a un hombre, las piernas bonitas, unos lentes, piernas fuertes. ¿Ah? Que la mujer hable, pero que no abrume. Chicas, attention please, que hable, pero que no abrume. ¡Wow, Janet! Conocí un holandés hermoso, de ojos azules. ¡Ay, no sigas, rubio! ¡Ah, su! ¡1.95 m! ¡Oh! Pero siempre andaba en depresión. Y bueno, pues, mamá, no soy, así que next. Sí, pues da pena, ¿no? Da pena. Ah. Jairo, qué pena que piensen acá que sonreír es de falsos, o pretenciosos, o payasos. La cortesía les falta. Son, así como nosotros bailamos y reímos, ellos no bailan y no ríen. Son cultura, son cultura. Para ellos, de verdad, como dices tú, Jairo, para ellos sonreír es como que eres tonto. ¡Ah! No, sí, todos se lo toman en serio. Yo justo le decía a mi amiga hoy día que estaba con la colombiana, nos fuimos a comer un sanguchito de pescado, que me encanta, pero el que te atiende, así te atiende. ¿Saben cómo se llama esto? No puedo pararme, ¿no? Pero, o sea, ¿saben lo que se llama esto? Así. ¿Qué desea? ¿Quién sabe cómo se llama esta posición? Es una posición... Es un lenguaje corporal. ¿Qué desea? Mira. ¿Quién sabe cómo se llama esa posición? A ver. Tengo a mi amiga que viajó a Italia con su familia y conoció a un italiano. A ella le encantan los hombres morochos con la piel tostada y ella se quedó para verse con él en un hotel. ¡Oh! Cuéntanos esa historia, Juan. Pero una cosa no le quita a la otra, lo cortés no quita a la valiente. Así, los colirios rubios me encantan. Actitud amenazante, Isabel. ¿Qué quieres? Se llama, Juan, posición de... Se llama la jarrita. La jarrita se llama. Posición jarrita. Pero si tú haces, por ejemplo, con una mano, con una nada más, sí, buenas tardes, que sea, con una mano, ese es atención, alerta, te voy a atender. Con una mano. Sí, que desea. Ah, ya, ok, un ratito, ahorita vengo. Pero con dos manos es agresividad, posición jarrita. O sea, no la usen, por si acaso hay gente que no se da cuenta. Hay gente que tiene todos los títulos sabidos y por haber, pero no tiene un estudio de lenguaje corporal, no sabe que si hace esto, ¿qué se sentirá, no? Porque era el dueño, creo. Para mí es insoportable. ¿Qué desea? Y se sentirá, pues dirá,
estoy imponente, estoy a las órdenes, ¿qué desea? No, pero hay gente que no lo sabe. ¿Qué quieres? Depende también de la situación, una cosa es sonreír y otra cosa es reír de todo. Hay algunos que sí, hay algunos que sí. Sí sonríen, lo que es reírse de cualquier cosa porque sí, claro. Posición de alerta, las manos en la cintura es una pose de poder, ¿no ves? Y quizá él no se da cuenta para intimidar al cliente. Yo no me doy cuenta, pero a veces cruzo los brazos, pero me sale natural con la gente que me cae mal. ¡La jarrita! Solo en la intimidad. ¿Cómo es eso? En la intimidad queda así. Uno nunca termina de aprender en la vida. No todo se aprende en la universidad. Gracias por verme. Entonces, sonreír, usar lentes, te da seriedad. Tienes que estar vestido y poquito que te vean alguito, pues, ¿no? Que hablen, pero que no abrumen. Ahora, hay un tema, es un poco largo de explicarlo, pero es, si pueden ustedes, háganlo, es la simetría. O sea, si tú haces esto, tu cara tiene que ser simétrica. Véanlo, es bien largo de explicarlo, pero tiene que ser simétrica, ¿ven? Porque hay gente que tiene torsión acá. Ya no da. Tiene que ser simétrica. Mira, ¿ves? Esta es la mitad. Acá está mi mitad. Tengo simetría, no me he dado cuenta. Entonces tiene que haber simetría. Si tiene por acá más grande, acá... No, entonces atrae, quizá inconscientemente, quizá lo tengan en los genes, atrae una cara con simetría. ¡Osito Yogi! ¡Holita! Janet, es una historia interesante. Un chico que tiene todo para ser feliz, pero siempre regresa a hundirse en su depresión. ¡Qué pena! De verdad. ¡Hoy salimos gente! ¡Osito! Es muy importante el tacto. Eso nadie te lo enseña también. El tacto de tocar o el tacto de no meter la pata. Bueno. Número uno, el físico. Hay gente que le gustan los hombres pelones y con barba. Qué pena que no está Marquito. Uy, cuando me escuche se va a morir. Mentira. Dos, un hombre con poder seduce. No muy musculosos. ¿Ah? Le gustan los hombres anchos, una sensación de seguridad. Más altos te hacen sentir segura. Los que dormimos de lado en la cama no tenemos la cara muy simétrica. Los zapatos limpios. Yo también, lo primero que veo son zapatos y uñas. Mili, mi cara no es para nada simétrica, pero no me ha faltado pretendientes. Pero, o sea, eso es lo que atrae, ¿no? Pero el carácter también. Prefiero un hombre que se ría. Mira, esta de acá también está interesante, mira. Prefiere, o sea, el hombre prefiere una mujer que se ría de los chistes que hace él. No una mujer de los chistes que hace ella, ¿entienden? O sea, el hombre quiere que la mujer se ría, o la pareja que tenga, hombre, mujer, lo que sea. Él quiere que ella se ría de sus chistes, pero él no quiere que ella lo haga reír. Ese es el estudio que han hecho, un estudio científico. Prefiere que el hombre se ría de sus chistes, pero no al revés. ¿Ah? Que tú lo hagas reír. Le gusta una mujer, una persona con sentido del humor, y que tenga un estatus laboral que promueva el humor. El trato con los demás, pues vivimos en una sociedad, no en una cueva. No puedo con esa gente así de malcriada, aunque tenga títulos, diplomas, cartones a montones. Sí, mi madre siempre decía, una cosa es la instrucción y otra cosa es la educación. Eso voy a hablarlo mañana. Dime de qué alardeas y te diré de qué escaseas. Porque muchísima gente, yo que tengo máster, yo que soy abogado, yo... No, pero ¿y dónde está tu educación? Tienes mucha instrucción, pero no tienes educación. Y muchísima gente comete ese error. Cree que porque fue a la universidad, porque tiene un máster, ya son lo máximo. No, 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 no. Así es Dolly. ¿Qué dijo Dolly? ¡Ay, Manuelito! ¿Qué dijo Dolly? No, no, no vi lo que dijo Dolly. A mí particularmente me excita. Oh, me seduce tremendamente el hombre inteligente. ¡Oh, Dolly! Tranquila. ¡Más! ¡Estaba Marquito! Escuché, serán mis raíces griegas. Pero acá dice, le gusta... Tú tienes barba, no me acuerdo, Marquito bebé, tienes barba, ¿no? Y eres pelocito. Ya pues, está bien. Dice que eso te desatrae muchísimo. Te escuché. ¡Ah!
Janet ya creo que casi siempre duermo de lado. Jairo, el trato con los demás, pues vivimos en una sociedad, no en una cueva. No puedo. Allá. Así es, Dolly. Diana Carolina, un hombre con cargo de gerente o director, enamora, pero te dice que tiene. Pero si tiene liderazgo, no le hace falta de decirlo. Se enojan como el diablo. Esos son los chuscos. Gracias, Lady Sánchez. Difiero con lo del director. Hay cada patán. Uy, apareció Marquito Bebé. ¡Wow! Laura dice, tú eres galán, Marquito Bebé. Igualmente los nórdicos también tienen barba, algunos. Tengo un máster buscando miel. Osito Yogi. ¡Allá! Osito Yogi dice que tiene un máster buscando miel. Manuelito, ¿cuándo nos cuentas de tu trabajo? ¿Cuándo nos cuentas? Piernas torneadas. Eso atrae mucho. Yo antes, cuando era joven, yo lo primero que veía era las piernas y el pompis. Era lo primerito. Así. A veces se me va el ojo, pero ya no tanto. Janet, igual. ¿Ah? Manuelito. Osito Yogi tiene su máster buscando miel. El físico, lo voy a repetir. Pelón y con barba. Dos, un hombre con poder seduce, pero no muy seduce. Una cosa es que seduca y otra cosa es que te enamores y que puedas vivir con él, pero seduce, seduce, ¿no? Prefiero el hombre que se ría de sus chistes, pero no al revés. Dice que hay un alto. Gracias en el cuerpo. Allá. Dice que si una mujer tiene grasa en el cuerpo, caderas y pecho, pero poquito, poquito, o sea. Dice que la cintura tiene que ser los dos tercios. Que tenga grasa, porque acá hay grasa, grasa en las caderas, y la cintura los dos tercios del cuerpo. Eso es alto estrógeno. Entonces, alto estrógeno quiere decir que funciona todo bien, ¿no? La seducción hay que demostrarla, si es guapo, pero no tiene simpatía, ni humanidad, ni calidez, y encima arrogante, chao. Sí. Ahora, otra cosa que es muy interesante, ahora lo voy a ver. ¡Uy! Faltan la mitad de manitos para arriba. Ponga manito para arriba. Labios rojos. Ahora les voy a explicar los labios rojos, pero da mucha atracción. ¿Ah? A ver, tengo acá. Se hizo un estudio. Osito, creo que te he visto. Soy fosa. Soy fosa. ¿Cómo que fosa? Sin duda, Jairo. ¿Qué cosa es fosa, Mili? Tampoco es un estúpido que se ría todo el tiempo como tonto. Sí, dejando su poderoso like, Mili. Mira, dice que hubo un estudio, un hombre poderoso y bravo les encanta. Hubo un estudio de labios rojos. Mira, pintó mi boca roja, ¿no? Pero bueno, billetera mata galán. Mar, en ruso hay un dicho que dice un hombre debe ser un poco más guapo que un mono. Andy Salazar, ¿de dónde eres, Andy Salazar? Silvia Mora, creo que cada persona tiene una combinación que gusta. Nunca me han gustado chicos con las mismas características. Muy bien. Bueno, vamos a ver los labios rojos. Los labios rojos, hay tres versiones. El rojo, rojo sangre, rojo. Otro color y sin labial. Hicieron un estudio y bienvenida, Andy Salazar. O bienvenido, porque yo tenía un amigo, Andy. Andy, ¿eres hombre o mujer? ¿Ah? ¿Eres Benlich, Weisslich o Drite? ¿Ah? De Ecuador, reside en USA, ¿no ves? Sí, es hombre, por el nombre. Los labios carnosos, sí. Pero yo estoy hablando, gracias, sí, labios carnosos. Varón, varón, eso, muy bien. Definitivamente no debe faltar el sentido de humor en un hombre. Bueno, entonces, hicieron una prueba en tres versiones. Chicas con labios rojos, chicas con labios neutral y chicas sin lápiz labial. ¿Quién cree que ganó? ¿Quién cree que ganó? ¿Quién cree que ganó? Diana Carolina, un muñeco de torta que no ofrece nada, tampoco es atractivo. Un hombre normal, pero que es exitoso en la vida, atrae muchísimo. A eso. Uy, ahorita hablo del Botox. Gracias por hacerme acordar. Bueno, entonces, rojo, las tres versiones. Sus ideas. ¡Wow! Sus ideas. Rojo, nunca he conocido hombres rubios con labios carnosos. No, no, yo hablo de los labios carnosos de mujeres. Sí, tiene la boca muy delgadita. Chica con cabello largo y negro, gracias. Uy, gracias.
Miri Paz, a mí el rojo no me gusta, pero cuando me pongo labial o un vestido rojo, a mi esposo le gusta. Dice que me va bien. Sin lápiz, Ana Patana. Rojo, otro color, sin lápiz. ¿Quién cree que ganó? Mar, mujeres de piernas largas y delgadas. Muy bien. Hay chicos guapos, pero sin gracia. Hay muchos, sí. Entonces, hay gente que se mete hilos tensores, qué horrible, y todo. Después les queda la cara hinchada como un monstruo. Grisel, Lucía, las mujeres se muestran naturales, atraen mucho más. La pobre Susi se ha deformado. Bueno, ganó el rojo, ganó el rojo. En el estudio de 400.000 hombres, pusieron, sí, entre las tres versiones, ¿cuál te gustaba? El rojo, otro color, casi nada, o sin labial. Sin labial. Ah, y les ponen las fotos, le ponen las fotos. ¿Cuánto tiempo se quedan mirando? Entonces, los que se quedaron mirando las fotos de labios rojos se quedaron 7 segundos con 3 milésimas. 7 segundos, sí. 1, 2, 3, 4, se quedaron 7. Los que estaban sin nada se quedaron 2 segundos mirando. 1, 2 y cambiaron a la foto. O sea, les atrajo más el labio rojo. Después hicieron otro estudio con camareras, a las cuales les pusieron igualito 3. Labial rosado, labial marrón y labial rojo. ¿Qué dice Andy? Por eso, allá. Labial, a 7 camareras, o sea, estaba en un restaurante, 400.000 personas, y empezaron a hacer el estudio, una con lápiz labial rojo, otra con lápiz labial marrón, y la otra con lápiz labial rosado. A la que tenía lápiz labial rojo le dieron... el 14% le dieron más propina, le dio un 70% más de, o sea, al 14% le dieron 14% más de propina que a las otras chicas, solamente por tener los labios rojos. Así que ya saben, por favor, chicas y chicos, píntense de rojo. Después otra cosa, para que tú puedas atraer... Bueno, vamos a hablar un poquito del Botox. Eso me lo estaba diciendo Peter. Por ejemplo, hay gente que no se da cuenta, ¿no? Que se pone... La verdad, yo no creo, hasta donde yo tengo entendido, una vez de Mona, yo les conté, me puse Botox, me puse acá y dura 6 meses. Pero el doctor me dijo que no se podía poner acá, menos en los labios. Yo creo que en la boca le ponen otra cosa. Creo que es colágeno, no es Botox. Porque el Botox te paraliza. O sea, no puedes hacer esto. Ahora no tengo. Me duró 6 meses, chao, nunca más me lo puse. El Botox te paraliza. No puedes hacer esto. Entonces estás así. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te ríes. Y no sale nada. Se ve horrible. Y el colágeno que se ponen en los labios, a veces dice, Peter, yo no me he dado cuenta. Tú te ves en el espejo, me ves así, me ves normal, ¿no? Pero ellas jamás van a verse así. Entonces, cuando se ven así, boca de pato. Tiene la así. Boca de pato. Y ayer vimos una chica, por eso que hice este tema. Normalmente yo hago los temas de los que voy viendo en mi día a día. Y la chica tenía, se había hecho acá, creo que se pone en sangre. Se había puesto acá, su propia sangre, ¿no? Se había puesto acá tanto que ya los ojos los tenía así cerrados y se había puesto el colágeno. ¿Han visto que casi todas son igualitas? Tipo china, así, mira, y la boca. ¿Sí o no? Pero cuando ellas se ven bien, pero de costado así, boca de pato, y los pómulos se le ven así para arriba. ¡Horrible! Hay alguna que parece en el topollillo. ¡Qué horrible! Así que, por favor, chicas, no se pongan esas cochinadas. Yo cuando uso siempre labial rojo, esos labios, no ves, se aplica colágeno. Gracias, Alejandro. En la boca es ácido hialurónico. No, dice que no se puede, porque el ácido hialurónico te paraliza. Entonces, ¿qué pasa? El doctor me dijo, ¿qué pasa si te paraliza? Ya no puedes comer, se te puede caer la comida así. No, es lo que dijo Alejandra. Juan, pelirrojas y pelirrojos, sí, dicen que son los mejores haciendo, jajaja. Creo que esos también tienen mucha sensibilidad, eso dicen también. Si yo fuera hombre, no besaría a una mujer tan artificial. Qué horrible, sí. Eso de los labios es fatal. Termina como culo de gallina. ¡Isabel! Sí, horrible. Osito, los pelirrojos son muy activos. Ah, no, perdón, atractivos. Janet, lo de los pómulos es ácido
Claro, puede ser en los pómulos, porque si se paraliza, acá, pero no puede haber, en esta es la zona, como dicen, el triángulo, ¿no? Esta zona no, esta zona es muy peligrosa. Sí se puede, Cris, yo tengo a mi doctora que hace esos procedimientos, wow, pero se la juega, o sea, se expone. Alejandra, esa aplicación en los labios es muy dolorosa, wow, qué horrible. Imagino, ay, qué, bueno, ya. ¿Qué más, qué más, qué más? Dice que hay un estudio, ¿cómo conquistar a una mujer? Y yo también creo que podría decir, ¿cómo conquistar a un hombre? ¿Por qué no? ¿No? Es difícil ser lanza, es difícil, porque piensa que te estás regalando. Pero hay formas, por si acaso, si algún día se encuentra con alguien simpático, se la juega a ver qué pasa, ¿no? Para los hombres, como que el hombre es el que corteja, ¿no? Alejandra, esa aplicación, salimos, oso yogi, jajaja, ja, ja. Sí, osito, los pelirrojos tienen más receptores de sensibilidad. Osito yogi, dice Juan. Bueno, entonces, ¿cómo conquistar? Hay tres tipos de frases que se pueden usar para conquistar. ¿Ah? Ponga su manito para arriba. Ay, Juancito, buscaremos el un colorado. Cuenta, Cris, para jugársela. ¿Cómo conquistar a una mujer? Ser original y detallista. Andy Salazar. Sí, acá hay tres frases que también están dentro de este estudio. Porque Peter me dijo en la mañana, haz un estudio científico. Y digo, ¿cómo haces un estudio científico? Y sí, me puse a ver, estudiar y a leer. Y sí, le llaman estudios científicos. ¿Por qué? Porque hacen encuestas, juntan a mucha gente. Acá en Alemania se usa muchísimo. Acá están haciendo estudios científicos para sordera, te pagan. Dice que necesitamos, no sé, 20 personas para sordera, para dietas. Yo me quise poner en uno que decía que para hacerte un lifting total, pero quedaba muy lejos y me pagan 300 euros por ir, imagínate. O sea, me hacen todo el tratamiento y encima me pagan. Pero yo de chimosa, pero no. Bueno, la cosa que ya, las tres frases. Una, ¿cuál creen que es la mejor? Directo. Estás en, no sé, en un bar y están todas las chicas sentadas. Eso normalmente es para los hombres, ¿no? Están sentados y todo. Entonces el chico dice, ¿cómo me acerco a la chica? Entonces dice que tiene que ser primero una mirada, pero así máxima de 2 segundos. Estás ahí mirándola como un tonto. 1, 2 y te volteas y tal. Te levantas y ya te volteas y te mira, te acercas. Y directo le dices, hola, me gustas. A ver qué pasa. Esa es la número 1. La número 2. Igual, 1, 2, me gustaría conocerte. Se acerca, ¿no? Porque la chica se supone que está, no sé, en la barra y el otro chico está por ahí con unos amigos y le dice, me gustaría conocerte. Y la número 3, ¿ah? La indirecta. Por ejemplo, como te hicieron a ti, Diana Carolina, esa fue una pregunta indirecta. Por ejemplo, no sé, hay una banda de rock que se llama, no sé, Juan, el que canta, y la mira y se sienta junto a ella y le dice, ¿conoces a Juan? Es en la tercera. ¿Cuál creen que es la mejor? A ver, ¿cuál te gustaría a ti? Ah, ¿cómo conquistar a una mujer? Ser original. Sí, un pelirrojo en el canal o pelirroja. Diana Carolina, tu luz también es atractiva, Cris. Como que muestras y no muestras. El encaje, la transparencia es atractivo para los hombres. Sí, esto es no es, es transparente, pero no es encaje, sí. Es transparente y hay como que sugiere, ¿no? Sugiere, me gustan las mangas, son hermosas. Mira su botoncito, por acá está. Es rara, ¿no? Y como no hace ni frío ni calor, entonces con esto estoy perfecta. Gracias. La tercera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál más? Ay, Cris, cambie el número por el... Mini Paz. La tercera. Muy bien. La tercera para mí es la mejor. Esa fue la que ganó. Increíble, ¿no? La indirecta. Porque la primera, me gustas como que muy rápido. A mí me puede gustar una Coca-Cola, me puede gustar, no sé, la bandera de Alemania. Como que me gusta, ya está trillado, ¿no? Y la otra, me gustaría conocerte, como que, ah, ya, sí, hola, Juan, ya, chao, gracias. Pero la indirecta es mejor, ¿no? Y, me olvidé una cuarta, que no la puse porque no, una juguetona. O sea, una juguetona, sientes que eres un idiota. La juguetona no. Ganó la tercera. Gracias. Ganaron todos. Qué chicos tan inteligentes, por Dios. Mili Paz, Diana Carolina. Hola, Cris. Nicole López. Yo diría, perdona, ¿no eres modelo de Victoria's Secret?
La tercera Marvel, esa ganó. La modelo más linda, Elsa Hop, mi osito. Allá. Entonces yo cuando al bebé le dije, ahí está como, hola, me gustas, pero tampoco no le dije directamente. ¿Are you an artist? Nada más. Y me contestó en español. Lo sabe, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Ese día fue hermoso. Y él me contesta en español. Me dice, ¿y tú eres flamenquita? ¡Oh! Pensó que yo era española. Pues hombre, pues hombre. ¿Ah? Rosario Pineda, apenas acabé de ver el video. Gracias, ya puse mi manito arriba. Muy directo. Espanta a cualquiera. Buena, Juan, hoy salimos gente. Alejandro, bebé llegó. A ver, gracias. ¿Dónde está? Allá. Alejandro Casarín, gracias, gracias. Ya me contarás, ya me contarás. Cualquier cosa estoy con Instagram. El otro lo he eliminado, por si acaso, si no contesto. Y bueno, gracias para que me cuentes cómo te fue, cómo te fue. Mili Paz, yo estaba esperando sentada en la estación leyendo un libro y una vez un chico me dijo, ese libro también lo tengo, ¿no ves? Es muy interesante, al final fue solo para acercarse. Hoy llegaron todos los bebés. Hola, hola, Alejandro. Alejandro bebé, me olvidé. Alejandro bebé, Marquito bebé, Juancito bebé y falta Sergio bebé. Gracias por estar acá. Entonces, así es. La mujer dice, la peor es la que se hace la graciosa. Hola, Juan, Alejandro. Sí, mejor el indirecto. Claro, yo dentro de todo fui indirecta, ¿no? O sea, no le dije, ay, qué guapo, ay, será seguramente, no sé, de Europa, qué guapo. No, 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 ya, eso ya lanza. Pues, no, eres un artista, sí. Obvio, ahí está haciendo su caligrafía, pero un poquito de tonta. Y la bebesota, ¡allá! Diana Carolina, la única bebesota. Este, los bebotes. Juan, la bebesototota. Bueno, entonces, la mejor indirecta era también, conoces a la banda, ¿no? Esa es la tercera, ¿no? O al actor, o al cantante. La peor es una graciosa, cae antipatiquísimo. Así que los que se quieren hacer los payasos con la chica, por si acaso no funciona, no funciona. La indirecta ganó el 70%. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después hay algo que es muy difícil de entenderlo, poca gente lo hace porque cree que son malcriadas o malcriados. Pero la incertidumbre atrae. Cuando te pones difícil, atrae. Cuando eres mucha risa, muy amable, claro, sí, muy, muy servicial, caes pesado. Así que tengan cuidado de ser un poquito difíciles. Como digo yo, hazte de rogar un poco antes de ser el amor. No des todo, lamentablemente es así, ¿no? Yo te digo porque yo cuando era más joven yo daba todo. ¿Quieres más? ¿Quieres que te haga? ¿Necesitas algo? Pero ya con los años te das cuenta que cuando más amable y más bonachón eres, más, no puedo decir esa palabra, pero peor te tratan. Entonces, cuando eres muy amable, no recibes lo mismo. Entonces, siempre un poquito, como dice, cuando yo lo trato con la punta del pie, ahí lo tengo. De verdad, es increíble. Tú tratas a la persona un poquito así, bien lejos conejo, está detrás tuyo. Cuando estás detrás del hombre o de la mujer, ¿sabes qué? Como que, ay, qué pesado, ¿no? Pero cuando estás ahí, como decía mi madre, ni muy cerca que se queme, ni muy lejos que se enfríe. ¿Ah? A ver, ¿qué dicen? Será chiquita, será bonita, con esas costumbres, pero no son de niña, millanita. Mili Paz, Alejandro, ¿te flecharon? ¿Qué dijo Alejandro? ¿Qué dijo Alejandro? Ay, Alejandro, nací para ti. Le dije una vez a una, a su, nací para ti. ¿No ves? Imagínate. ¿Ah? Ay, Alejandro, te flecharon. Hacerte el apretado. De verdad. Le haces los payasos solo con payasas también. Ya la Carolina se ríe. Alejandro, todo cuando dos personas se aman, todo parece perfecto, pero de que no estoy contigo, todo parece incierto. ¡Guau, Juancito! Entonces, la incertidumbre incrementa el amor o la atracción. ¿Ah? Para despertar interés, tienes que
generar un poquito de incertidumbre. Tienes que ser impredecible para que haga un esfuerzo para que interaccione. Tú eres el desafío, no te regales. Como digo yo siempre, tú eres el premio. Así que el que quiere un premio, ¿qué hace? Lo luche. Que luchen por ti, no des todo. Porque a veces, yo pienso que a veces uno de bueno da todo, regala todo, te encuentras ese con abusivo que te quitan tu plata, te quitan tu energía, te quitan todo lo que tiene, entonces, y tú le sigues dando, porque dices, ese es el amor, y el amor es así, y no, y aprovecha de ti. De eso tengo muchísimos casos. Entonces, ¿qué más? No sé si se acuerdan el caso, pero todavía me falta, pero bueno, después si me alcanza el tiempo se los cuento. Dice que las personas, Andy Salas, a veces uno se entrega por completo y solo te utiliza, de verdad. Yo les digo porque me ha pasado. Entonces, y he visto muchísima gente que entrega todo. Les cuento así rapidito. Una chica que yo conocí, hermosa, linda, cincuentona, contadora, con auto. O sea, no por lo material, pero una persona que logró muchas cosas en su vida, simpática, pero era demasiado buena, demasiado buena. ¿Se acuerdan que conté del helado? Yo decía, ¿por qué la chica siempre está soltera? ¿Por qué una chica tan guapa, 50 años, nunca ha tenido una relación y siempre como que le iba mal? Entonces, yo cuando iba, no sabía qué hacer, me sacaba todo, me invitaba todo. Yo, no te preocupes. No, toma, sí, Cris, y hablaba y hacía. Y bueno, la cosa que les conté que una vez fue con un galán, un director de una revista, fue a su casa, ¿no? Y le dio unos helados, no sé si saben la historia. Le dio unos helados. Y a la hora que ella se siente en la sala, el perro acostado, la mamá al frente, y ella sentada ahí, el perro en el medio de los dos. Y la mamá que le preguntaba dónde trabajaba, qué hacía, no sé qué. Entonces el chico ya estaba incómodo, ella no se dio cuenta. El chico le dijo, ¿puedes salir el helado? Como diciendo, vamos a comer, que te traje el helado. ¿La sabe o no la sabe? Entonces la chica, ¡ay, ay, ay! Y saca todo, ¿no? Y le da, pues, el helado, todo, ¿no? Y el chico al rato, así con su cara ya, como diciendo, ya me voy, le dijo, ¿me puedes dar otro poquito de helado? Entonces, cuando ella va a ver, ya había la mitad del helado. Entonces, lo mira y le dice, oye, tú eres Gómez, ¿no? Y el chico le dice, Gómez, ¿por qué? Tú lo traes y tú te lo comes. No regresó nunca más. No regresó nunca más. Ay, 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 a veces se entregan. Gracias por tu tiempo. Sí, jajaja, ja, ja. El pero, no entiendo. Hay que ser bueno y se lo merezca. No se regale ni su tiempo ni su energía a gentuzas. Hay que avanzar poco a poco porque cuando más amor demuestra, más se aprovechan de ti. Lamentablemente, todos tienen buenos sentimientos ni buenas intenciones. Yo quise terminar mi relación antes de casarme. Mi esposo me mandó un ramazo de flores con una tarjeta que al final decía, quiero vivir el resto de mi vida contigo. Es una canción, ¿no? ¡Uy, qué bonito! Brisa, Cris, ¿qué opinas de al ser engreída con un hombre que se va tan rápido? Ayer lo vi en un video sobre todos los ex esposos de las Kardashian. Todos los ex se fueron. Lo que pasa es que esas mujeres ya son demasiado fantasiosas. Cualquiera se va. Solamente les atrae el sexo, la belleza y no puede ser tan engreidora, tan rápido. Poco a poco, todo va poco a poco. El amor es así, tú no te puedes enamorar de un día para otro. Va otro, si el amor llama a tu puerta, déjala siempre abierta, pues el amor siempre se presenta, cuando menos se le espera ese Juancito. Marvel ya hace, así me acuerdo de esa historia. El perro, Dios mío, en el medio. Mis hermanas lloraron más que yo. ¡Wow! ¡Ah! Lo de la mamá y el perro, matrimonio con la familia. Pobrecita. Y eso es lo que le pasó a ella. Entonces, ella después y antes solamente ha encontrado vividores. ¿Por qué? Porque ella es muy buena, muy amable. Y bueno, se me va la hora, pero la historia es muy larga. Bueno. Hazte deseable. Para ser atractivo, las personas que son atractivas conservan más un trabajo. Saben trabajar en equipo. Sacan lo mejor que tienen dentro. Lanzan señales para gustar. ¿Ah? Por ejemplo, los niños cuando quieren hacer amigos, ¿cómo hacen? De frente. ¿Un niño qué cosa hace cuando quiere tener amigos? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Sí? Nada más. Entonces, no le des tanta vuelta, ni te hagas tantas cosas, ni te hagas tantos problemas. ¿Ah?
Los opuestos, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando eres dura, ahí te respetan. Llevo unas noches soñando con mi mayor ilusión. No es dinero, ni coche, ni ambición. Solo sueño con poder unir al tuyo por siempre, jamás, mi corazón. ¡Ese es Juancito! Ese es el problema, de ser muy buena. Muchos se aprovechan, de verdad. Te harán idiota y tú no te das cuenta. Entonces, siempre yo pregunto, yo ya saben ustedes cuál es la respuesta, opuestos no se atraen. Nosotros siempre nos han dicho los opuestos se atraen, pero opuestos no se atraen. Entonces, uno lo que puede buscar quizá similitud, ¿no? Si tú eres alta, quieres un hombre alto, si eres delgada, quieres un hombre delgado, si eres gordita, quieres un hombre gordito, porque hay similitudes, ¿no? Si es delgada, yo sé que me voy a cuidar. Si es gordita, vamos a comer los dos ricos. Mi madre decía, júntate con un gordito y vas a comer siempre rico. Y tengo un montón de amigas y amigos gorditos porque como riquísimo. Entonces, tiene que haber similitudes, ¿ah? En los ojos, en el cabello, en las gesticulaciones, en el tamaño, la estatura, inconscientemente es, nos atrae los que nosotros nos parecemos. Miércoles de amor. Cuando los ignoras, ahí están. Así es, ¿ah? Opuestos se atraen, no. ¿Ah? Después dice, es algo ya, las espaldas las atraen. Sí, es verdad, eso de los gorditos. Sí, sí, riquísimo. Qué romántico, Juancito. Dice, por ejemplo, a ti alguien te gusta. Tú lo miras una vez, y otra vez, no pasa nada. Otro día lo vuelves a mirar, te mira, y ahí queda. Dice que para que pase eso, normalmente tiene que pasar. Por ejemplo, no sé, yo voy a un evento y veo a un chico, wow, qué lindo, ay, qué lindo, lo miro y ya, ahí queda. A la segunda, ay, qué bonito, ay, ya. A la tercera, dice que pasan 13 veces para que recién uno o dos del primer paso. Porque hay gente que se siente tímida, no sabe cómo empezar, el hombre no sabe, la mujer no sabe y pueden pasar hasta 13 veces, ¿ah? Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? Creo que ya no hay nada más. Sí. Pero al final, no lo tengo por acá. Ellos ven las cualidades, pero dice que no es el atractivo físico, sino, ¿qué cosas son? Tres cosas. Cuando la gente es sincera, cuando la gente es transparente, cuando la gente es vulnerable, eso atrae más. O sea, sé tú mismo. Cuando eres tú mismo, no tienes nada que fingir. Entonces, siendo tú sincero, porque tampoco te vas a contar todas tus intimidades, pero ser sincero, por ejemplo, no, disculpa, no puedo, sí, me encantaría, pero no puedo. Tantas cosas, sé sincero. Al ser sincero, la gente confía en ti y eso atrae muchísimo. Ser vulnerable, me equivoqué, discúlpame, no pensé, lo siento, vulnerable, ¿no? Y ser transparente. Tal como eres, no finjas ni digas yo que he estudiado tal cosa, yo que tengo el máster, cae pesado, de verdad, cae antipático. Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Por los opuestos físicamente atrae, yo mido 1,59 y él 1,90. ¿De cuál estás hablando, Diana Carolina? ¿De que conociste hoy día o el que estuviste paseándote por Europa 3 meses? ¡Qué mala! Pero puede ser en unas, porque tampoco nos van a ser todos igualitos. Si fueran todos igualitos sería aburridísimo, ¿no? Tienes que tener algo en común. Quizá no la talla, pero puedes tener en común los gustos, los paseos, las fiestas, que te lave la ropa. Diana Carolina se ríe. Ana Patala, chao a todos. Falta todavía 1 minuto y medio. Mili Paz, ¿del cual? ¿De cuál? Se ríe. Yo soy así bromista, no lo tomes mal, Diana Carolina. Hasta que no cuentes tu historia, yo voy a seguir. Bueno, una buena noticia. Vendí mi primer paquete. Vendí mi primer paquete. Así que estoy feliz, feliz, feliz. Yo lo lancé así. Como dice, manotazo de ahogado. Me funcionó. Es una chica que vive en Estados Unidos y me dijo que quería todo lo que era cabello y vitaminas. Así que me depositó adelantado 100 euros. Para los que no saben, 50 euros más 16 de envío, lo que se pueda.
y 100 euros incluye el envío. Entonces ya me depositaron mis primeros 100 euros, así que yo estoy happy, feliz de la vida, y me ha pedido todo lo que es cabello, me dijo, te lo dejo a tu gusto. Cabello y magnesol, que les encanta, porque es el mejor de todo el mundo, el magnesol de Alemania. A ver quién me dice lo contrario. Yo acepto, acepto que me digan si hay un mejor magnesol que el alemán. Y yo le agradezco muchísimo a Alejandro Casarín, Alejandro Bebé. Él me recomendó el lo estoy tomando de todas las formas, me volví fanática del magnesol 400. Es buenísimo, estoy tomando incluso calcio, magnesio, zinc, todo. Me ha cambiado la vida. Estoy relajada, tomo las cosas más tranquilas, duermo como un oso. Así que los que quieran, por favor, escríbanme a Instagram o a Facebook y ahí yo les mando. Rápido, directo. ¿Tienes azul? Una chica, yo estoy hablando de tres cosas. Puede ser de cabello, de cara, de cabello, de cutis o vitaminas. O puede ser un poco de cada uno. Y una chica, ¿sabes lo que me pregunta? Si tengo lentes. Por favor. Per favore, per favore. ¿Sí? Diana Garo, ah, no. Diana Garo, me encanta cómo eres, Cris. No hay problema. Más bien me hace reír. Sí, yo de verdad no lo hago con ninguna intención. Tú me contaste tu historia. Jamás he contado que eres tú la que contaste esa historia. Así que en buena hora que la contaste, creo que fue botar tu pasado para empezar una nueva vida. Cristi, yo quisiera más información sobre vitaminas. Sí, estas son. Escríbeme a Instagram, ahí podemos hablar. Fíjate si encuentras el champú de OGX o Redke. Sí, pero son muy caros. No alcanza. Yo, por productos normales, sí los he visto, pero uno de esos cuesta 30 euros. Entonces, por un champú 30 euros, hasta más. Susi, ¿qué es una consulta? Uy, ¿verdad? Ayer una chica me volvió loca. Cris, un ratití, no sea malita, que quiero hablarte, que no sé qué. Ya le digo, deposítame para una consulta. Ah, ya, consulta, me pone signo de Dios. Ya, ok, ese es el nombre que tienes que enviar a vuestro cliente. Ok, quedamos así. Visto. Así que llega un momento que ya tu tiempo vale, tu experiencia vale, y de verdad que ya, tantos años, ya es hora. Pagation, tema probable, la simpatía, empatía, expatía, antipatía. ¿Qué son 100 euros? Alejandra Martínez. El manejo acelera mi corazón, también le pasa a mi hermano. Luz Ruiz. Wow, te escribo a Facebook, no uso Instagram. Facebook es reportera de Perú viviendo en Alemania. Por si acaso, ya con esto cierro. En mi grupo se llama Reportera de Perú Viviendo en Alemania. Estoy poniendo las fotos. El que quiere precio, lo pongo inbox, ¿no? Están todas las fotos de poco a poco. Recién empecé ayer. Mira, ayer empecé y ya me salió. Entonces, ahí estoy poniendo. Me dicen, quiero esto. Tengo pelo lacio, tengo pelo ondulado, tengo cutis seco, tengo cutis grasoso. Entonces, yo tengo cremas para el día, cremas para la noche, para todo tipo de cutis, son Q10, son con hialurón, y sencillas, a base de agua, porque las cremas que tienen muchas cosas te sacan barritos y te malogran más, o te secan y te arrugan. Son súper naturales, son buenísimas, calidad alemana, ¿ok? Mañana voy a hablar, dime de qué alardeas, y te diré de qué escaseas, ¿ah? Para la gente que dice que yo, y todos aprendemos, quizás no nos damos cuenta que hablamos de nosotros y caemos pesados. Así que, mañana, gracias. Adiós. ¿Ah? Escribo a Facebook, los serums también buenísimos. Sí, eso tengo. Anota en la libreta de almacenero. Instagram de Reportera Perú. Qué lindo, Juancito. Reportera de Vivir. Muy bien. Instagram, Reportera Perú, viviendo en Alemania. Tengo TikTok, tengo Twitter. Calidad Made in Germany. Muy bien, Alejandra. Buen tema el de mañana. Gracias, muy amable. Me alegra mucho. Comenten, vean mis videos. Está creciendo el canal. Ahora es Reportera Latina viviendo en Alemania. Adiós.